pertenece al Sindicato de Molineros y también integrante de la Mesa Sindical Peronista para el Proyecto Nacional. Miguel Ríos, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. No, gracias a usted por estar, por compartir un ratito de la mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Estábamos hablando fuera del aire el tema harina, el tema de los, en este caso, los molineros. Exacto. No, bueno, la harina valía 120 pesos masiva la bolsa y bueno, en el transcurso de entre octubre, noviembre, diciembre y enero, trepó a 210 masiva. Eso es producto de la baja de retenciones y la devaluación del peso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, bueno, la industria molinera no está atravesando por un momento bueno porque tiene una capacidad instalada de casi 10 millones de toneladas de trigo de producción y el consumo interno absorbe 5 millones. Y como no es una industria monopolizada ni oligopolizada, hay una competencia muy grande, entonces hace que a veces hay empresas que no andan bien porque no venden lo que tienen que vender. O sea, hay posicionamientos de mercado que hacen que las empresas no vendan todo lo que tienen que vender. Tiene que haber un reacomodamiento. Por eso digo, siempre si el mercado tiene que asignar producciones y recursos, tenemos problemas porque a veces colapsan las fuerzas productivas. Por un lado, los monopolios son malos porque monopolizan la producción y tienen un precio de monopolio. Y después, claro, por el otro lado, cuando la competencia es muy grande, a veces colapsan las fuerzas productivas. Y son los trabajadores los primeros que pagan porque se quedan sin trabajo porque cierran las fábricas. Es más, la industria molinera tiene una capacidad instalada para producir 10 millones y absorbe el mercado interno 5. O sea que podríamos exportar 5 millones de toneladas de harina. Y en los momentos más importante de nuestra exportación de harina, llegamos a exportar 2 millones de toneladas, o sea, quedarían 3 millones más, o sea, nosotros podríamos exportar 5 millones de toneladas. Lo que pasa que el mercado mundial de harinas está liderado por determinados países que hacen dumping e introducen productos a bajo precio. Por eso a veces las directivas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, son bastante arbitraria, porque por un lado le piden abrir la economía y entrar dentro de las transacciones internacionales a los países, y por el otro los países poderosos exportan productos terminados y aparte productos como la harina, que no, a nosotros nos desplazan de los mercados mundiales. Por ejemplo, Francia, que puede vender la harina a 10 dólares y en Francia la vende a 25, o sea, la vende con dumping. Claro, muchísima diferencia. Y digamos, el precio que gana el productor en relación al que está en los comercios, ¿hay mucha intermediación? ¿Cómo es la cosa? No, en realidad, en las panaderías no, porque la panadería es... Perdóname, me refiero a este tema porque me decías 120 pesos en octubre, ahora 210. Uh-huh. ¿Por dónde pasa? El productor, digamos, el molinero, el que fabrica, no sé si estoy diciendo bien la palabra, el que produce con su molino el trabajo, ¿cómo está por kilo y cómo es, cuánto gana, ¿no es cierto?, sacándole los costos de los empleados que están con él, el molino, la energía que utiliza, cuánto gana el molinero y cuánto gana, cómo llegan los precios al consumidor? No, a ver. No acá, sé si es el problema. Acá hay que discernir las siguientes cuestiones. La primera es el productor de trigo, que vende el trigo. Correcto, ahí está. Al mercado de trigo, a los compradores, que siempre... Los compradores monopolizan las compras porque hay 5 o 6 compañías exportadoras de trigo que aprovechan los posicionamientos para comprar el trigo más barato. Por ejemplo, el trigo valía 2.400 pesos la tonelada y ellos estaban ofreciendo 1.600. Claro. ¿Por qué? Porque si no, no lo compraban. O sea, si no, no el que lo no, lo no lo puede vender a nadie más que a ese que le paga menos. Y a los molinos. Está. ¿Pero qué pasa? Bueno, ¿hay algún remedio para eso? Bueno, el remedio, a ver, esto tiene que pasar por un punto de vista ideológico. En su momento, nosotros tuvimos la Junta Nacional de Granos, sí, que era la que regulaba este tipo de desfasajes. Entonces, ¿eso hasta qué año más o menos fue? ¿Lo recuerda? No, Menem fue el que liquidó toda la parte de Junta Nacional de Granos, que incluía, por supuesto, los puertos, que ahora son privados, los silos
terminales que también ahora son privados. Claro. O sea, no es fácil montar un aparato de... ¿Cómo revertís de, eso, no? Es ahora en este momento casi imposible. O sea, los silos son privados, los puertos son privados, las grandes compañías compran el trigo, lo pagan poco, o sea, el productor no recibe lo que tiene que recibir. Y bueno, después nosotros recibimos el trigo, lo molemos y ya dije, como es un mercado más tan competitivo, el precio no es un precio de monopolio, es un precio de equilibrio. En algunos momentos, para poder vender, las empresas tienen que vender más abajo de lo que tienen que vender y se descapitalizan. Claro, para tratar de mantener el negocio y ahí se produce lo que muy bien decías vos, falta de laburo, porque tiene 50 empleados, tiene que terminar con 30. En fin. No, y aparte hay gente suspendida y bueno. O sea, ahora hay molino que tiene gente suspendida. Claro. Pues, terrible, ¿eh? Claro, sí. Por supuesto. Bueno, eso es un tema porque... ¿Qué pasa? Yo siempre digo, ¿podemos entrar en la cuestión ideológica? Sí, por supuesto. Yo siempre digo, si el mercado tiene que ser el organizador social, nosotros no podemos avanzar, porque el mercado no tiene leyes naturales. O sea, los liberales piensan que el mercado tiene leyes naturales, pero el mercado no tiene unas leyes naturales, tienen relaciones sociales, hay posicionamientos dominantes y demás. Entonces no puede organizar ni la producción ni nada el mercado porque hace que se disloquen, que las fuerzas productivas colapsen. Claro. O sea, tiene que haber... un proteccionismo, por ahí no todo proteccionismo. Yo no diría un proteccionismo, un intervencionismo del Estado. Un intervencionismo del Estado para que no haya desfasajes económicos ni laborales, claro. Exactamente, o sea, tiene que haber alguien que diga, bueno, esto es así, porque la economía política no es una ciencia natural tampoco, es una ciencia social, por lo tanto tiene que haber alguien que intervenga y marque la cancha, como y un esto, árbitro. Esto viene del gobierno anterior, está más agudizado con el nuevo gobierno, ¿cómo viene la mano? Bueno, nosotros, a ver, vamos a hacer un poco de historia. Nosotros, en el siglo XIX, nos gobernó una plutocracia durante 60 y pico de años, que durante de 1853 hasta 1916, hizo que gobernaran los privilegiados y con un sistema... Los dueños de la tierra. Exactamente, con un sistema liberal que protegía lo que más tenían. Y eso no fue gratis, porque hubo convulsiones internas, guerras civiles, guerras gauchas... La revolución los anarquistas ponían bombas, los Boina Blanca tiraban tiros, la revolución del parque. Entonces, eso con Irigoyen se trató de menguar, pero después golpearon otra vez. O sea, la plutocracia liberal gobernó con esa aristocracia, claro, con esa aristocracia que no elegía a nadie. Después instauraron el voto universal y aparece Irigoyen, que trató de hacer lo que pudo, pero las fuerzas dominantes lo fueron cercando. Inclusive Alvear no lo ayudó, ya sabemos lo que pasó con el gobierno de Alvear, ¿no es cierto? Después, el masomenismo. Claro, después, cuando Uriburu toma el gobierno, aparecen nuevamente las fuerzas liberales en acción y se encaraman en el Estado con lo que se llamó la concordancia. La década infame, la verdad. Exactamente, que era el gobierno de los liberales conjuntamente con los radicales. Exactamente. Y llevaron al país a un estancamiento, con no poco tampoco convulsiones internas. O sea, siempre esto dentro de un marco de convulsiones internas, ¿no es cierto? Sí, perseguimiento, sí. Ley 41-44 de residencia, echaban a los extranjeros, bla, bla, bla. Bueno, bien. Aparece el general Juan Perón y está un modelo diferente, un modelo intervencionista, un modelo de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Lo que se llama una economía organizada. Bueno, lo voltean nuevamente. En el año 55, volvemos a gobiernos liberales, esta vez con golpe de Estado y sangre. Sí. Y llegamos a lo que... Suárez, el bombardeo. Sí, llegamos al general Valle, llegamos a lo que se llama el Plan Coninte. Gente en la calle, muertos, siempre trabajador y pueblo muerto, ¿no es cierto? Siempre. Entregan el gobierno, lo agarra, gana Ilía, lo voltean a Ilía, aparece Onganía, Krieger Bacena, otro liberal. ¿Dónde termina? En el Cordobazo. Una pregunta, Ilía, ¿buen gobierno? Fue un gobierno de transición. No tenía, no tenía legitimidad de origen porque estaba proscrito el peronismo, pero tuvo bastante legitimidad de gestión. Pero a los dos años levantó la proscripción. Exactamente. Bien, entonces, bien. Tenía legitimidad de gestión. Lo que pasa es que hay que hacer un mea culpa. Muchos sindicatos conspiraron y ayudaron a que voltearan al doctor Ilía. Claro. Bueno, viene Onganía, viene el Cordobazo. Otra vez sangre, otra vez problemas. Los liberales llevan nuevamente la economía en estancamiento, una
a un callejón sin salida. Si se siguen los gobiernos, aparece el tercer gobierno de Perón, que dura muy poco, con una trato de organizar un poco la economía, ya no eran los mismos tiempos, ya no era el mismo Perón, y aparece un liberal dentro del peronismo, que es Rodrigo, hace el ajuste, después viene el gobierno militar a sangre y fuego a imponer el ajuste total, otra vez sangre, gente muerta, desapariciones, y bueno. 7 años de noche negra. Exactamente. La democracia Alfonsín, que no pudo tampoco porque no lo dejaron, o sea, los poderes reales los fueron cercando hasta que le torcieron la voluntad de acción. ¿Recordás cuando decía Pugliese que fue a hablarle con el corazón y le contestaron con el bolsillo? Bueno, llega el gobierno de Menem, que nosotros creíamos que... Nosotros somos conservadores con respecto al peronismo. Sí, bueno, no se interprete mal, somos conservadores con respecto al peronismo, no renovadores. O sea, nosotros no creemos que el peronismo haya que renovarlo mucho, hay que conservarlo mucho. Entonces, o sea, si bien somos progresistas en el campo político, somos conservadores en el peronismo, porque hay muchos peronistas que dicen que hay que ayornar el peronismo, hay que renovarlo. Y nosotros decimos que no hay que renovarlo tanto, sino que somos pragmáticos en el sentido de que hay que hacer algunos pequeños ajustes, pero no un cambio de 180 grados en el peronismo. Las banderas históricas del peronismo fueron independencia económica, soberanía política y justicia social. Y vuelvo. Aparece Menem con el tema de la revolución productiva y el salariazo. ¿Y qué pasa? O sea, lleva nuevamente con su receta liberal a un estancamiento de la economía. Entrega al gobierno, aparece De la Rúa y llegamos nuevamente a una convulsión social y política que es el 19 y 20 de diciembre con gente muerta en la calle. Sí. Y una debilidad manifiesta de Fernando de la Rúa. Exactamente. Bueno, aparece el kirchnerismo que nosotros ni esperábamos. Claro, kirchnerismo, entre varias renuncias de presidente, viene el interinato de Duhalde y aparece el kirchnerismo que nosotros ni lo esperábamos, o sea, no pensábamos nunca que iba a pasar lo que pasó. Y pasó lo bueno. Lo bueno que el país tuvo una economía nuevamente organizada. Mientras estaba Néstor, yo creo que las cosas se hicieron... Sí, bueno. ¿A criterio mío? No, lo que pasa, ¿sabe qué? Yo le voy a decir. Cuando estaba Néstor teníamos algo, viento de cola, pero de verdadero, porque los precios internacionales estaban al alza. Correcto. Cuando los precios internacionales están al alza, se gobierna bien. Pero después, a partir del 2011, los precios internacionales fueron a la baja. Entonces nosotros tuvimos que cerrar la economía porque no había otra alternativa. Y eso es lo que enojó mucho a los poderes centrales, la OMC. O sea, se enojaron porque la Argentina cerró la economía. ¿Está bien? Sí, voy siguiendo. O sea que, es más, ni se enojaron, el Fondo Monetario Internacional ni se enojó cuando le dijimos chau fondo. Se enojó cuando los republicanos norteamericanos se enojaron muchísimo cuando nosotros tuvimos que proteger nuestra economía. Porque, a ver, una camisa hecha en Birmania, aunque ahora se llama Myanmar, Bainar, esa república, sí, vale 40 veces más barata que fabricada acá. Claro. ¿Cómo protegemos la nuestra? Sí, abrimos la economía y vienen prendas de ese país, la industria textil quebra el segundo día. Claro, acá lo tenemos. Totalmente. Yo cuando era pibe, acá no se podría haber estado por el tractar que la fábrica. Claro. ¿Y ahora? Bueno, ahora, volviendo al tema, la pregunta que ustedes me hacían. Sí. ¿Qué opino de este gobierno? Opino que es un gobierno liberal, o sea que es un gobierno que tiene una ideología liberal, netamente. O sea que el mercado es el organizador social, el trabajo es una mercancía y todas las demás estándares ideológicos que tienen los liberales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros desde 1853, cada vez que gobernaron los liberales, fuimos a un callejón sin salida y a convulsiones sociales y políticas que nos costaron sangre, yo la verdad que ojalá desearía, me gustaría que esto no pasara, pero realmente esto me parece que es un determinismo fatalista. Nosotros vamos nuevamente a un callejón sin salida y a una revuelta social y política. Es más, ya lo están diciendo porque están instaurando un protocolo de revuelta en la calle. O sea, están organizando de cómo van a parar la revuelta, pero querer parar la revuelta es como querer parar el sol, que el sol lo ilumine. Miguel, usted pertenece a la mesa sindical peronista, ¿no? Sí. ¿No hay mucho revuelo en el peronismo en este momento con respecto a los anti-K, los K, los que son peronistas de los de antes? Hay como muchas líneas. ¿Y esto no confunde a la gente? Sí, yo creo que
Siempre hubo líneas. Yo soy bastante viejo y cuando era joven ya había convulsiones en el peronismo. Sí, pero creo que nunca estuvo la gente más confundida como ahora, porque teniendo en cuenta de que hoy por ahí la gente no vota por ahí una bandera política, sino vota por ahí la propuesta o lo que le parece que está bien o lo que le parece que puede llegar a hacer algo diferente, ¿no? Y ver todo por ahí en la tele, ver... Me refiero a la gente que no está cercana a la política, que va y pone su voto, ¿no? Porque tiene que cumplir con su deber, ¿no? Uh-huh. Y ver tanto revuelo a raíz, bueno, de que perdieron las elecciones y demás, ¿no le parece que no, es hora de sentarse, de juntarse, de unirse para intentar volver a hacer gobierno? Yo creo que sí, que eso es lo que tendría que pasar y seguramente quizás pase, pero lo que pasa es que primero, antes de que te sentase a acordar las cuestiones, tienen que haber un programa, o sea, tiene que haber una hoja de acuerdos. A ver, voy a dar un ejemplo que siempre doy. A ver. Si yo soy panadero y ustedes son panaderos, y dicen, bueno, nosotros somos panaderos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer el pan. Bueno, yo digo, vamos a hacer el pan con harina, agua, sal y levadura. Y uno de ustedes me dice, no, bueno, pero nosotros consideramos que hay que poner un poquitito de grasa para que se mantenga la humedad. Bueno, yo soy pragmático, salgo de la receta tradicional y hago eso. Entonces, yo acepto esas pequeñas desviaciones, las acepto. Pero si yo digo, vamos a hacer pan con agua, con harina, con levadura, con sal, y ustedes vienen y dicen, no, cemento, cal y arena, hay alguien que no es panadero. Claro, por supuesto, desde ya. Bueno, entonces, que vengan los peronistas y digan lo que van a hacer. Entonces después sí decimos, bueno, si esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Que digan lo que van a hacer los peronistas. Digan si son panaderos o no son panaderos. Una pregunta. Primero, maravilloso el tema histórico que manejaste. Precioso, no, me encantó. Hermoso. Yo sigo leyendo sobre eso. Al de la derecha, al de la izquierda y al del centro. Y la verdad, hermoso. Fue una clase de historia argentina espectacular. Te felicito. Me encantó, aparte. La pregunta mía, ¿podemos exportar más granos? ¿De qué manera podemos lograr? Hay un problema también, recuerdo en la época de Menem, se destruyó la flota fluvial del Estado y además los barcos que teníamos de ultramar. Sí. Entonces, quedamos que nosotros producimos esto y estamos como un siglo atrás, porque producíamos esto y se llevaban el cuero los ingleses para hacernos camper y vendérnoslo. Y después volvió a pasar lo mismo. ¿Hay algún atisbo de posibilidad de que tengamos una flota del Estado nuevamente, un transporte, que muchos de los productores tengan transporte para que no se lo coma la intermediación? ¿Eso existe? Y si existe, ¿hay alguna posibilidad de cambio? ¿Cómo lo ves? Con este gobierno absolutamente no. Con un gobierno liberal absolutamente no. O sea, estos gobiernos jamás van a... Acá no hay manera de fabricar barcos. Sí, hay manera. Dice que están fabricando barcos. Hay manera, pero este gobierno no va a hacer eso. Este gobierno no va a fabricar barcos, ni va a ser una flota mercante, ni una flota fluvial, ni tampoco va a ser una Junta Nacional. No va a ser ninguna... Te lo digo porque, por ahí me mintieron como el pibe de la escuela, pero hay algunas posibilidades, dicen que están haciendo, pero vos no lo ves. No, nada. Todo cuetería. Nada, yo estuve en realidad con uno de los muchachos de los portuarios y nada de eso, al contrario. Pero bueno, esos que hablan que son liberales, o sea, algunos dirigentes gremiales que son liberales, que es realmente impresionante. O sea, yo no sé cómo puede haber dirigentes gremiales que sean liberales cuando los liberales consideran al trabajo una mercancía. Son de Boca y son de River, ¿no? No, puede ser. Para mí quieren proteger sus gremios, sus obras sociales, o no sé qué tipo de componendas tienen, pero no creo que puedan ser liberales y pensar que un gobierno de esa naturaleza pueda proteger a los trabajadores. Pero con respecto a lo que vos decís, mira, yo te digo una cosa. Acá se pueden hacer muchas cosas, pero la directriz de todas esas cosas es la política. Claro. La decisión política. La decisión política de hacer. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos exportar más granos. Nos gustaría, en vez de exportar tanto grano, también exportar mucha harina y mucho valor agregado, porque eso es lo más importante, ¿no es cierto? Claro, o sea, nosotros tenemos ventajas comparativas importantísimas para exportar harina, por ejemplo. Tenemos el campo acá, el trigo en el medio del campo y el puerto a 10 kilómetros. Claro. Lo llevamos al río y lo traemos más barato que con los camiones. Nosotros tendríamos con el tren. La exportación de harina tendría que ser un tema de Estado. Yo, el compañero Scioli en las campañas dijo que él iba a hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores iba a hacer
como una oficina de ventas, o sea, iba a promover la venta, porque en realidad los ingleses son los precursores de eso, el Foreign Office, más que relaciones exteriores, tenía relaciones comerciales con los países. Sí, sí. Era el que intervenía en todos los países. Parte de nuestra independencia viene por ese lado, ¿no? Y sí, por supuesto, o sea, las relaciones comerciales. Por eso, el Foreign Office. Es más, el Ministerio Brasilero de Relaciones Exteriores también hace mucho lobby, participa mucho en, claro, en los temas comerciales de Brasil. Ni hablar de los norteamericanos, ¿no es cierto? Claro. Una pregunta que, Secretaría de Comercio. Sí. Acá hay una acusación contra Moreno, sí, que dice que el personal creció el 70%. Bueno, que ya sea eso. Pero, Secretaría de Comercio ahora, ¿cómo está? ¿Peor o mejor que Moreno? No, bueno, la Secretaría de Comercio en un gobierno liberal no existe, porque la Secretaría de Comercio lo que tiene que ocuparse es de cómo son las relaciones de precios y todas las demás relaciones, claro, comerciales de los, o sea, productos en el mercado. Pero la pregunta mía es, porque una cosa es lo que dice el periodismo, otra cosa es lo que pasa con un gobierno o con otro. La Secretaría de Comercio con Moreno, ¿estaba bien manejada? Yo creo que el compañero Moreno, pregunto, No, yo creo que el compañero Moreno tenía muchas posibilidades. Sí, sí, escuchamos. El teléfono, lo pasa, esto que le pasa a vos, cuando estoy dirigiendo yo el programa, también me pasa. Sí. Te llaman y uno vive del laburo. Perdón, no, pero lo voy a apagar. No, el tema es el siguiente, el compañero Moreno trató de hacer todo lo posible. Lo que pasa es que no es un puesto fácil, sobre todo cuando la economía está altamente monopolizada. Fíjense, en su momento, hace unos meses atrás, un kilo de trigo valía un peso, o sea, valía $1,000 la tonelada. Y el pan lactal salía $60 el kilo. Fíjense esa apertura, un peso el kilo de trigo y $60 el kilo de pan lactal. Es una apertura muy grande. O sea, las empresas que fabrican pan lactal son, o sea, es una sola. El monopolio del tema de los panificados estaba con el gobierno anterior y está con este. Siempre. O sea, es muy difícil romper. Claro. O sea, lo que. Por eso, ellos. Acá lo que tendría que haber es muchas empresas que fabriquen pan lactal, muchas empresas que fabriquen de todo y no una sola empresa que fabrique, claro, cosas. Claro. Porque las cosas, cuando las fabrica una sola persona, dice los precios que. Y maneja, maneja la pelota. Exactamente, exactamente. Bueno, yo los voy a dejar porque me tengo que ir a laburar. ¿Cómo no? Así que un placer, me encantó escucharte por lo histórico y por la gana de progreso que tenés. Sí, un placer, encantadísimo. Encantado. Miguel, y ya la última, ¿dónde estuvo la falla de Scioli? Que no llegó a. Yo creo que acá hay un problema. Había como lo que se dice una. En las clases trabajadores y el pueblo, sí, había como tensiones interclase, o sea, hubo una tensión interclase que la derecha supo aprovechar muchísimo, en un enfrentamiento entre el pueblo, entre quizá la clase media y la clase más popular. Entonces se metió ahí y empezó a, con sus medios de comunicación, a bombardear a la gente. Y eso determinó muchísimo lo que la gente va a hacer, porque la propaganda, o sea, lo que los medios dicen, lo que el pensamiento de la clase dominante es el pensamiento dominante, porque ellos manejan los medios masivos de comunicación. ¿Y qué pasa? Le han metido a la gente un montón de cosas que no son ciertas, pero también hay problemas internos dentro del peronismo. Y bueno, Scioli tenía que haber hecho una campaña propia, hablar él de lo que iba a hacer, y bueno, hubo fallas internas. Pero bueno, ya está, perdimos.